Bienvenidos a Chataca. Como veis, hoy tenemos aquí uno de los medios de transporte personal que está más de moda. Es un patinete eléctrico. En este caso es el modelo de Xiaomi, el Xiaomi Mi Gia M365. Así que antes de empezar un poco a hablar de la experiencia que hemos tenido durante estas semanas que lo hemos estado utilizando, vamos a conocer cómo es físicamente este producto. Este es el Xiaomi Mi Gia M365, uno de los patinetes eléctricos más populares del momento. En Chataca lo hemos probado durante varias semanas para contaros no solamente cómo es el producto en sí, sino cómo es la experiencia de usarlo como un medio de transporte personal. Pero antes, vayamos con sus características. El Mi Gia M365 es un patín con un diseño marca de la casa. Tiene ese toque elegante y esa buena construcción a la que Xiaomi ya nos lleva tiempo acostumbrando. Como podéis ver, físicamente tiene su atractivo y los materiales usados transmiten buenas sensaciones. No es un patín que se desgastará rápidamente, o al menos es esa la sensación que tenemos. Pero vayamos con los detalles. Este es un patín eléctrico. La batería se encuentra en la parte inferior y está firmada por LG. Esta batería nos ofrece una autonomía teórica de unos 30 km aproximadamente, y para cargarla es tan sencillo como conectar su adaptador de corriente en uno de los laterales. El manillar es plegable, se fija mediante un sistema robusto, aunque eso sí, el cierre de seguridad no nos convence del todo. De todos modos, el principal problema no es ese, sino la propia altura del manillar. Esta altura es correcta para la mayoría de usuarios, pero al no ser regulable, puede que para algunos de vosotros puede que resulte un poco más incómoda. Pasando a sus ruedas, estas son de 8,5 pulgadas, lo que podríamos decir que es un tamaño estándar. Esto, en teoría, nos va a facilitar la compra de cámaras de aire o de repuestos en caso de necesitarlos y de no poder optar a los recambios originales. Igualmente, cuando adquirimos el patín, nos llega con unos repuestos para cuando, por ejemplo, el dibujo de las ruedas esté gastado o si ocurre algún que otro problemilla. Cosa que no creemos que suceda, pues las ruedas son de buena calidad. Pasando ya a cada una de las ruedas, en la trasera encontramos un freno de discos y en la delantera es donde está el motor. El freno de disco ofrece una frenada muy buena. Junto al agarre de las ruedas, la distancia de frenado está entre el metro y poco y los 3 metros y algo, o lo que es lo mismo, entre 2 y 4 metros. Esto, por supuesto, en función de la velocidad hará que vaya más o menos, pero lo cierto es que, independientemente del terreno, la frenada es muy eficaz. En la rueda delantera, por su parte, está el motor, el cual tiene una potencia de 250 vatios, lo cual nos va a permitir alcanzar una velocidad máxima de unos 25 km/h en el modo normal y hasta unos 18 km/h en el modo de ahorro de energía. Velocidades que no pueden parecer mucho, pero para ciudad están bastante bien. Y es más, hasta que no te acostumbras, las primeras veces que te montas en el patín, no terminas por acelerar al máximo. Para controlar la velocidad tenemos un pulsador en el propio manillar con un buen recorrido y con una dureza adecuada para controlar la velocidad de forma precisa. Como detalle también decir que una vez que pulsamos el acelerador, el patín no acelera de por sí, sino que tendremos que impulsarnos nosotros previamente para que entonces sí que podamos activar el pulsador de velocidad. Otro aspecto importante y que afecta a la frenada en sí es que tenemos un sistema de frenos regenerativo, o lo que es lo mismo. Un sistema que nos va a permitir recuperar energía cuando hagamos la frenada. Con diferentes niveles, el cual podremos ajustar a través de la aplicación móvil, no será un sistema de recuperación súper acusado, pero sí que puede dar un pequeño extra en aquellos días donde realicemos recorridos un poco más largos. De todos modos, gracias a un cargador bastante compacto, prácticamente del tamaño del de un portátil, vamos a poder llevarlo cómodamente en la mochila para cargarlo bien cuando lleguemos a la oficina, a clase o mientras paramos para tomarnos un café. Pero bueno, esto es todo lo que es el patinete en sí, pero ¿cómo es la experiencia? Pues bien, durante estas semanas lo hemos usado como método de transporte habitual en nuestro día a día, y lo cierto es que moverse con él por la ciudad es algo realmente cómodo. En todo tipo de terrenos va bastante bien, incluso cuando el piso está mojado. Lo que sí que es cierto es que cuando hay demasiados baches, a pesar de la amortiguación, gracias a esos neumáticos con cámara de aire, si no mantenemos una postura algo flexionada, sobre todo en la parte de las rodillas,
podremos lastimarnos o incluso lastimarnos la espalda por esas vibraciones. En cuanto a la autonomía, pocas veces hemos temido quedarnos sin batería durante un trayecto. La distancia que promete, esa de unos 30 km aproximadamente, es más que suficiente para la mayoría de trayectos que el usuario medio podría realizar en ciudad. Y como el cargador, como hemos dicho, no es voluminoso, vamos a poder llevarlo siempre con nosotros, sobre todo en aquellos días que pensamos que podemos hacer trayectos de mayor distancia. Otro aspecto a destacar importante es el tema del plegado. Plegar el manillar y recoger el patín para poder, por ejemplo, montarnos en otro transporte público como el metro, el autobús o similar, es algo que se realiza en pocos segundos, y esto es algo importante, porque al contrario de otros métodos de transporte como por ejemplo la bicicleta u otras opciones, lo cierto es que esta es una comodidad importante, poder plegar el patín de forma rápida. Lo mismo que si estamos en la oficina o en cualquier sitio y queremos montarnos en él para empezar nuestro trayecto. Y lo más importante, podrá tener sus inconvenientes. Puede que las nuevas ordenanzas de ayuntamientos y ciudades regulen su uso y entonces perdamos cierta comodidad que ahora mismo nos ofrece. Pero en este momento, lo cierto es que como vehículo, como medio de transporte personal, es una gran alternativa para moverse por ciudad, con un consumo muy reducido, con todas las ventajas de ser un producto eléctrico y con la particularidad de evitar los problemas que otros transportes, ya no solamente el coche, sino también las motocicletas o las bicicletas, pueden generarnos en el día a día. Así que, en particular, este Xiaomi Mijia M365 puede que sea el más interesante de toda su categoría, lo cual explica por qué es un producto tan demandado y no resulta fácil encontrarlo en stock. Si queréis un gran patín eléctrico, esta es una muy buena opción.